Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Doctora Alba Obando, ella es especialista en temas de ojos, de optómetra, con quien queremos hablar sobre la importancia de cuidar uno de los sentidos que se convierten en las ventanas de nuestra vida. Uno puede mirar, puede observar, puede apreciar todo gracias a los ojos. Doctora, ¿qué cuidados uno debe tener? ¿Cada cuánto tiempo debe ir al oculista? ¿Debe chequear cómo están sus ojos para tener una buena salud visual a lo largo de su vida? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Realmente el cuidado de la salud visual es muy importante, por cuanto debemos realizarlo en varias etapas de nuestra vida, desde que nacemos hasta realmente nuestra edad de la vejez, la adultez. Realmente en niños se recomienda al nacer que el examen, el chequeo, sea pues del momento del nacimiento, puede ser con el oftalmólogo, con el pediatra, pediatra obviamente, y ellos le van a encaminar a poder analizar cualquier patología o problema que el niño recién nacido tenga. Por cuánto se pueden presentar desde el nacimiento problemas de tumores o alguna alteración, ¿no? Luego, posterior a eso, tenemos la etapa de la niñez, que realmente eso se debe recomendar hasta los 6, 7 años, que es el proceso de desarrollo de cada niño, ¿sí? Y esa consulta se la debe hacer muy periódica, sobre todo, de ser posible, cada 6 meses. Cuando hay problemas visuales, nosotros como Óptica Los Andes recomendamos hacerlos cada 6 meses en los niños, y si hay problemas o alteraciones más graves, pues obviamente en menor tiempo posible. Cuando uno es madre y tiene hijos y aparentemente no hay problemas, uno ve que chequean, miran televisión, ya cuando están en edad escolar leen sin acercarse mucho o alejarse mucho de un texto, ¿cómo detectar problemas? Y usted dice cada 6 meses ir al oculista, no es tan simple a veces, hasta por temas económicos, pero ¿cómo fomentar que exista chequeos al inicio cuando están previos a ingresar a la escuela, luego durante su etapa escolar? Porque uno no conoce del tema y si no pueden leer, ¿cómo miro su referencia visual? Ya, generalmente los niños empiezan a manifestarse cuando hay problemas de defecto visual, que tienen picazón de los ojos, lagrimeo, cansancio. Muchas veces se acercan mucho la lectura hacia la televisión, a los libros. Entonces, ese es un síntoma, un indicio de que un niño no está viendo bien. Obviamente, un síntoma más común es no veo bien de lejos o de cerca, me canso, lagrimeo mucho. Ahora, cierto es que lo recomendable debería ser cada 6 meses, cuando son casos muy, muy problema, porque hay niños que nacen con problemas de medidas muy altas. Entonces hay que seguirles haciendo un chequeo periódico hasta completar el año. Al año, de ahí, a partir de los 7 años, 8 años en la adolescencia, ya se puede recomendar cada año. ¿Y cuándo se estabiliza una medida? Si uno tiene por herencia miopía, como ejemplo, ¿cuándo logra estabilizar su medida y que no siga progresando su mala visión? Si ha tenido un buen control desde niño, desde su nacimiento, luego en la niñez, luego en la adolescencia, obviamente muchas veces, por más problemas que tengan hereditarios, degenerativos,
Realmente, pues muchas veces sigue aumentando la medida, cuando no usamos correctamente los lentes, cuando estamos muy cerca de aparatos. Actualmente hay mucha tecnología, hay el celular, la televisión, las tablets. Entonces, todo eso ha incrementado que el fomente el uso más de lentes, porque la tecnología pues permite que el ojo haga que más nos cansemos. Ahora, también hay lentes de descanso. No es que una persona tenga problemas visuales, sino para utilizar o estar frente a pantallas, hay lentes de descanso. ¿Qué significa un lente de descanso? Lente de descanso prácticamente es cuando el ojo viene a descansar. ¿Por qué? Debido al esfuerzo visual que está haciendo cuando está leyendo, escribiendo en las computadoras. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no tienen defecto visual, no tienen problema visual, pero el uso continuo de estar actualmente en las computadoras, tenemos que proteger nuestros ojos para que nuestro ojo descanse, se alivie y tengamos una protección adecuada para evitar, obviamente, problemas a futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros como Óptica Los Andes recomendamos mucho la capa antirrefleja para todas las personas que están frente a un computador. Obviamente, más de 2-3 horas el ojo empieza a cansarse. Por eso nosotros recomendamos que cada 20 a 30 minutos, obviamente, el ojo debe descansar, parpadear y no solamente estar fijo en la pantalla del computador. Y también utilizar una serie de colirios o de gotas para que hidraten el ojo. Justamente el uso excesivo del computador, estar frente a tanta tecnología que hay ahora, hace que el ojo, pues al momento de estar frente a un computador, muchas veces no parpadeamos. Y el no parpadear, ¿qué hace? Que el ojo se reseque con más frecuencia, porque no hay una excelente lubricación. La mejor forma de lubricar al ojo es abriendo y cerrando el párpado. Exacto. Y también usando, obviamente, el complemento, como son lágrimas naturales o complementos que sustituyen a la lágrima natural. Doctor Obando, usted dice es importante que uno aprenda a usar lentes cuando los necesita y esto evita que su medida vaya incrementándose. ¿Qué pasa con la parte estética? Porque sobre todo las mujeres no nos gusta usar lentes todo el tiempo. Así es. Pero mira, lo más recomendable al usar lentes es de protección. Y tenemos que tener mucha conciencia de que estamos actualmente muy encaminados a la tecnología. Entonces, nos toca evitar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de al antirreflejo, la capa antirreflejo, es muy importante. Ahora, realmente ahora para las mujeres que somos vanidosas, tenemos también el uso de contacto, de lentes de contacto que vienen con protección UV, pero no tienen la protección adecuada para estar frente a la pantalla de un computador, ¿sí? Es muy diferente. Por eso uno debe usar siempre protección antirrefleja frente al computador. Y cuando uno está afuera, externamente en la calle, ahora recomendamos mucho el uso de los lentes polarizados, ¿sí? Que son gafas con protección para evitar el resplandor de la luz, para cuidar nuestros ojos. ¿Para qué? Para evitar que a futuro tengamos problemas de pterigión, catarata, degeneración macular. Que para eso tenemos unos lentes que son los adecuados. Pueden ser lentes transition antirreflejo, pueden ser lentes solamente antirreflejo para el uso de luz interna. Y para el uso de luz externa, como es la del sol, obviamente el transition, o las gafas polarizadas. Las mujeres que no nos gusta usar lentes muchas veces, tenemos ahora varias opciones, como son las gafas polarizadas con medida para usar externamente. El lente externo protege mucho más que el lente de contacto. Sí. Sobre todo con los ejemplos que usted dice, frente a las pantallas. Exacto. O en la luz solar, en Quito, la luz solar es terriblemente fuerte. Justamente, al estar en la mitad del mundo. Porque ahora hay mayor incidencia de la radiación UV. ¿Y qué pasa? Al haber mayor incidencia de radiación UV, por eso es que a futuro se han producido muchos problemas. Hay muchas personas que ahora tenemos más pterigión, más catarata, degeneración macular. Pero vivimos más también. Claro, vivimos más, obviamente, pero de todas formas la protección es como la piel. Cuando usted se cuida la piel, también tenemos que cuidar nuestros ojos, ¿sí? Entonces hay que cuidarlos de manera permanente. Usted decía niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Uh-huh. Una persona de la tercera edad que tiene problemas sobre todo de lectura, ¿cada cuánto tiempo debe ir al oculista? ¿Cómo cuidar y cómo adaptarse además a usar lentes para leer, por ejemplo? Ya, las personas a partir de los 40 años comenzamos una nueva etapa en nuestra vida, que es la presbicia. Comenzamos parte de la adultez y obviamente más adelante la vejez, que le llamamos. Cada año es recomendable hacerse un examen. Nosotros como Óptica Los Andes recomendamos cada año hacerse un examen para visión cercana. ¿Por qué? Para las personas mayores de 40 años y todas las demás también, pero con mayor insistencia. ¿Por qué? Porque la visión de las personas adultas va cambiando cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años. ¿Por qué? Porque nuestros tejidos en el ojo van perdiendo su elasticidad y la visión de cerca cada vez se va haciendo cada vez más lejana. Entonces tenemos que acercar. Entonces empezamos a estirar los brazos. Exacto, cuando tenemos la visión ya que el brazo no nos da más. Entonces, cada año. No es problema de ojo, es problema de largo de brazo.
Sí, claro que sí. Bueno, obviamente que va encaminado pues por la acomodación de nuestro ojo. Entonces, ¿qué pasa? Realmente cada año pues tenemos que hacer los controles para ir aumentando la medida. Por eso comenzamos con una medida de más uno y terminamos en una medida de más tres a los 60 años. Cuando una persona no 60, ha tenido y luego de los 60 ya no se incrementa. No, porque generalmente ya se estabiliza la visión de cerca. Siempre y cuando no haya alguna alteración fisiológica, patológica, alguna catarata que haya tenido o degeneración macular. Ahora, ¿qué ocurre con personas que tenemos miopía? Yo tengo miopía. ¿Eso se contrarresta con la presbicia y la visión de cerca sigue bien y la visión hacia lejos con la problema que hemos tenido siempre? Sí, verá, ahí hay una cosa muy importante y voy a ser un poquito más clara para que me entienda. Las personas que llegan, tenemos miopía, tenemos una, hasta cierto punto una gran ventaja. Llegamos a los 40 años y muchas veces los lentes ya no nos sirven de cerca y cada vez con los lentes alejamos. ¿Qué hacemos? Nos quitamos para poder leer. Porque se compensa su valor de lectura con su valor de visión lejana y muchas veces eso se viene a neutralizar. Pero obviamente llega un rato en que la medida de lectura va subiendo, van aumentando nuestros años y la medida también va aumentando. Entonces se va compensando y hay un residuo pequeño. Por eso es que hay muchas personas de la vejez, de la tercera edad, que cuando leen, dice, yo veo perfecto, mi abuelita lee bien de cerca. Pero resulta que es porque la señora posiblemente tiene su miopía que nunca se la corrigió, ¿sí? Entonces los miopes tenemos una gran ventaja. Pero ¿qué pasa? Al ser miopes nos quitamos los lentes para poder ver de cerca. Pero llega un momento en que usted está con sus lentes todo el tiempo viendo de lejos. Y si quiere firmar, usted se va a cualquier lado, quiere firmar un recibo, y resulta que tiene que estar haciendo esto y quitándose los lentes. Por eso ahí nosotros recomendamos como óptica Los Andes el progresivo. ¿Por qué razón? Para evitar estar... ¿Pero no genera mareo el tener una visión de frente y otra cuando agacha? No, porque obviamente el ojo tiene su poder de compensación. Hay que adaptarse como todo en la vida, ¿no? El progresivo es aprender a manejarlo. Es un lente que nos permite un gran beneficio para nuestros ojos. Personas que trabajamos, que estamos en una actividad bastante grande. ¿Qué pasa? No tenemos la opción de estar en los sacapones. Nos toca adaptar. Es como cuando uno aprende a manejar. ¿No es cierto? Que usted está manejando y al principio los movimientos son como mecánicos. Igualmente sucede con nuestros ojos. Hay que ayudarles, enseñarles o educarles a un nuevo sistema de visión. En todos estos procesos, usted nos recuerda que ir cada 6 meses, cada año como máximo, a hacerse chequeos visuales, a ver si uno mantiene la medida anterior. De pronto, si tenía visión 20-20, que es la mejor visión, si ya hay problemas por determinadas circunstancias. ¿Cómo y por qué escoger una u otra opción? Usted nos ha dado varios ejemplos, lentes transition, lentes antirreflejo, lentes de todos los tipos que uno puede. ¿Cuál es el más recomendable para las personas? Verá, el más recomendable, todo depende de la actividad de trabajo que uno desempeñe. En los niños, obviamente, lo que ellos más necesitan es su corrección. Ahora que hay tanta tecnología, necesitamos protección. Aparte de su corrección, tenemos que usar antirreflejo en los niños, en los jóvenes. Las personas adultas ya necesitamos otro tipo también de protección, como es el lente transition, ¿sí? Personas que están en la actividad, todo depende del desempeño de trabajo que uno tenga. Si yo trabajo en la calle, en el sol, tengo que usar un lente que me proteja del sol, ¿sí? Puede ser el transition en este caso. Y en las personas adultas, obviamente hay que ver la actividad de trabajo, el desempeño de laboral de cada persona. Si es una ama de casa y realmente su actividad es solo de cerca o manualidades, un lente de lectura blanco con antirreflejo. Si es una persona trabajadora que está en su actividad de oficina, en la casa, un lente progresivo, porque en la oficina tiene la computadora, tiene los libros, tiene la visión lejana. Entonces todo va en dependencia de lo que cada persona, de la actividad diaria de cada persona. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Albobando. Recordamos que ella es parte de Óptica Los Andes, nos ha dado una serie de recomendaciones para cuidar nuestros ojos. Los ojos son parte fundamental de nuestra vida. Cuando uno tiene problemas, descubre que sin los ojos es muy difícil adaptarse. Hay muchos ejemplos que nos ha dado ella de cómo cuidarnos, cómo avanzar en esto. Queremos agradecerle su presencia en estos micrófonos, en Radio Sucesos y Telesucesos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Fausto Cobo sobre varios temas de carácter político y económico. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad.
Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. ¿Está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música? Contáctenos al 246-8427, 096-9617-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el coronel Fausto Jobo, exasambleísta, con quien queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, coronel, es sobre el informe al país que ofreció el gobierno nacional, liderado por el propio presidente de la República, el día de ayer, 24 de mayo. ¿Cómo analizar el contenido de este informe que hizo un recuento del periodo presidencial, no solamente del último año de gestión? El 24 de mayo del año 2016 va a ser recordado por el país, por la conciencia de la opinión pública, por tratarse de una sabatina más con bombos y platillos. Allí se condensa lo que ha sido estos 9 años, sobre todo en los temas del discurso, en los temas del mensaje. Este es un gobierno populista y mentiroso. No asume todavía los reales efectos de la crisis política, económica y social que vive el país. No asume este gobierno aún lo que ha pasado después del terremoto de abril del año de este año en las provincias de Manabí y de Esmeraldas. Cree que todos los ciudadanos ecuatorianos somos idiotas y que no entendemos y no podemos manejar y administrar cifras. Este país está en una profunda crisis financiera. Estamos en una recesión profunda. Se acabó la abundancia y son incapaces de administrar la escasez. Quieren continuar haciendo con el mismo despilfarro que han venido haciendo estos 9 años. Pero el presidente y el gobierno hablan de los problemas financieros iniciados en el 2015 por baja de precio del crudo, que ventajosamente para el país durante el último mes ya tiene repunte. Estamos hablando de 48 dólares promedio en los últimos días, lo cual es positivo para el país. Pero también, coronel, se habló de todo lo que ha sido el trabajo social, se habló de cifras en educación, cifras en salud, que lo hizo la ministra coordinadora, la doctora Rosales. ¿Cómo mirar todas estas cifras para proyectarse hacia el futuro? Hay problemas, es indudable, usted mencionó los desastres naturales del 16 de abril en las provincias
sobre todo de Manabí y Esmeraldas, porque también fueron golpeadas los ríos, la provincia Sáchila, la provincia del Guayas. Pero estas cifras, además, él las mencionó, hablando de los centenares de muertos, agradeciendo además a las Fuerzas Armadas por el buen trabajo desempeñado en la zona. Cuando pase este gobierno, lo primero que hay que hacer es fiscalizar. Hay que recuperar los organismos de control para poder hacer una verdadera rendición de cuentas de lo que ha pasado este gobierno y obligarlos a hacer, sin venganza, pero con justicia. Por ejemplo, la administración de la última crisis del terremoto fue un desastre. Hablaron de la famosa Secretaría de Gestión de Riesgos, quitaron a las Fuerzas Armadas del camino durante estos 10 años y ellos, a dedo con estados de emergencia, administraron millones de dólares a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Resulta que vino el terremoto y el individuo este que funge de vicepresidente de la República, que estaba hecho cargo del poder porque el otro estaba fuera del país, ¿qué dijo? Hubieron 11 muertos, 16 muertos, no sabían ni siquiera lo que estaba pasando. A los 3 o 4 días o 5 días tuvieron que nuevamente mirar los ojos a esa gloriosa institución, a las Fuerzas Armadas, y hacer lo que tenían que hacer. Utilizar los recursos optimizando de esa noble institución que está desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional y utilizarlos para administrar un poco mejor la gestión del terremoto y la administración de los recursos que llegaban allá. Hay que pasar factura a este gobierno de todo lo que ha hecho en estos 9 años. No ha habido fiscalización. Usted se refiere a las gloriosas Fuerzas Armadas. Ahora sí se acuerdan de esa institución. En tiempos de paz normalmente vilipendian. Ellos han vilipendiado a las Fuerzas Armadas durante estos 9 años. No solamente con las palabras, sino con sus actos. Y ellos, las Fuerzas Armadas, los soldados, les han salvado de sus malas decisiones. El 30 de septiembre, por ejemplo. ¿Quién salvó a este país de que caiga en un periodo de anarquía? Las Fuerzas Armadas. Ellos sacaron de la Constitución la tarea fundamental que teníamos las Fuerzas Armadas de garantizar la institucionalidad en el país, de garantizar la seguridad interna. ¿Y qué hicieron el 30 de septiembre? El general González, sentado en un escritorio y en una silla, tuvo que nuevamente dirigirse al país para ser árbitro de la democracia por la irresponsabilidad de estos pseudo revolucionarios. Eso hay que decirle al país. No hay que armar en la Asamblea Nacional un circo como una sabatina con cantantes y con una serie de despilfarros y entonces allí llorar frente al pueblo ecuatoriano de emoción. No, no. Al comandante, al director, al líder se le conoce por sus decisiones prudentes, sabias, que tengan un contenido de estadista. Usted hace mucha referencia a las Fuerzas Armadas y reclama el que han sido maltratadas durante esta administración. ¿Qué ocurre con un tema que está pendiente en el país como el ISFA? ¿Qué ocurre con el descontarles esos 41 millones que fueron pagados por la compra del Parque de los Samanes? Se habla de que sí hubo problemas en el precio, hay informes de Contraloría, informes de otros sectores. ¿Qué ocurre con este dinero que ya reposa en la cuenta del ISFA? Se anuncia que va a ser retirado, pero todavía está en la cuenta del ISFA. El tema del ISFA es parte de una estrategia integral que busca como objetivo debilitar, vulnerar a la institución armada. Y tiene varios elementos. ¿Por qué dice busca como objetivo? Así. Ayer fueron muy alabadas por su gestión, que usted bien señala, no se les llamó inmediatamente en la época del terremoto, sino días más tarde para que ordenen la situación. ¿Qué ocurre con esta relación Poder Ejecutivo-Fuerzas Armadas? Recordando además que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el propio presidente de la República. Usted me permite, con todo el respeto, no es el comandante en jefe. Esa función, él se abroga. Que me enseñen en la Constitución y en la ley dónde existe esa función. Él es la máxima autoridad civil de las Fuerzas Armadas. Así reza en la Constitución. Este Boy Scout no entiende, no comprende el verdadero concepto de lo que es ser comandante. Ser comandante es asumir el riesgo de las decisiones, pero además de eso, buscar siempre el bienestar y el fortalecimiento de quien estoy mandando.
Y eso no lo ha hecho el presidente de la República, por consiguiente, para nosotros, los soldados, él no es comandante en jefe. Pero ayer no se mencionó, la señora Rosales, la importante inversión que se ha hecho en Fuerzas Armadas. Se hablaba de más de $1,000 millones que se invirtió durante este periodo de gobierno en las Fuerzas Armadas. No sabemos si dentro de ese monto además están los helicópteros DRU, porque no se desglosó la información. No se puede comprar equipamiento militar, y este es un mensaje a estos pseudo revolucionarios odiadores de las Fuerzas Armadas, porque ahí tienen sobre todo un sector que es fundamentalista, sectario, como es el Alfaro Vive Carajo, y otros que tienen un concepto errado de lo que son las Fuerzas Armadas ecuatorianas. No se puede equipar a unas Fuerzas Armadas con ideología. Hay que equipar a las Fuerzas Armadas con calidad, que tiene que estar acorde, también la cantidad, con las amenazas presentes y previsibles. Hay que enseñarles a estos pseudo revolucionarios sobre cómo se maneja la seguridad. No es cuestión de decir, gasté $1,000 millones. ¿En qué? No tenemos radares, no tenemos alerta temprana. Durante estos 10 años nuestro país ha sido vulnerable, y por eso están aquí carteles del narcotráfico instalados y haciendo negocios en nuestro país, porque no tenemos alerta temprana. No hay radares. Compraron radares chinos, no sirvieron, ahora han comprado unos españoles, no llegan. Desde la época de Angostura, que el problema más grave fue que no pudimos detectar que aviones colombianos estuvieron en cielo ecuatoriano por falta de radares. No han existido nunca más radares. Nunca. No existe alerta temprana. El sistema de defensa aérea no tiene capacidad estratégica, operativa y táctica. Es decir, si estaríamos en problemas de guerra con Perú, no sabemos ni cuándo ingresa el ejército peruano. Mire, yo le voy a decir una verdad viéndole al pueblo ecuatoriano, y que se sienten aquí el que quiera de este gobierno y me contradiga. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas no tienen capacidad estratégica, operativa y táctica para cumplir con su misión. Que vengan acá y me contradigan. Pero no hay una falla. Usted dice no tiene capacidad estratégica, táctica. ¿No significa también que hay problemas en la formación de las Fuerzas Armadas, o qué necesitan para poder cumplir con estos temas? Porque ellos llegaron a afectar con desconocimiento en parte, por odio y revancha en otro sector, y porque ahora necesitan plata donde exista, dinero donde exista, meten la mano como aspiradora y se sacan los recursos, como está sucediendo en el caso del ISBA. Mire, nosotros le hemos dicho que afectó, por ejemplo, a la doctrina de las Fuerzas Armadas. Elemento fundamental, si una Fuerza Armada no tiene doctrina clara, racional, práctica, comprometida con su propia... No tiene una misión y visión claras, ¿cómo funciona? Porque usted dice que se ha afectado la doctrina y los objetivos fundamentales. Porque en la Asamblea Constituyente... Pero usted no fue parte de esa Asamblea. No. Pero fue posteriormente parte de la Asamblea. Y fiscalizado, como no tiene la idea usted. Pero he llegado hasta donde he llegado. Por ejemplo, yo soy el que fiscalizó los DRU. Mi fuente... La fuente técnica que me daba los recursos falleció asesinado en este país. El general Gabela. Pero yo soy el que puse el pecho a las balas. Yo soy el que me enfrenté al poder. Pero usted está haciendo acusaciones extremadamente fuertes. Es decir, fue asesinado y además lo involucra en el caso directo de los DRU. Mire, el contexto es el siguiente. Él fue mi fuente en el tema de los DRU. Fue amenazado públicamente. Hay grabaciones de medios de comunicación cuando le amenazaron al general Gabela. No está claro cuál es el móvil, no está claro en la opinión pública las causas y quiénes le mataron al general Gabela. Y eso hay que averiguar, pero en otro periodo, cuando tengamos justicia independiente, cuando tengamos órganos de control independientes, cuando vivamos una auténtica democracia, ahí hay que fiscalizar. Volvamos al tema de la razón de ser, la doctrina de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurrió con esto? Usted estaba hablando de la Asamblea de Montecristi cuando yo le interrumpí. Mire, mal o bien, nunca hay un concepto absoluto de lo que significa la seguridad. No, una característica de la seguridad en general es que no es absoluto, no es un concepto absoluto. No hay un sistema en el mundo que pueda decir con este sistema garantizo todo.
Siempre hay un grado de relatividad. Pero cuando menos es ese grado de relatividad, mejor funciona el sistema. Nosotros vivimos, hasta ganamos una guerra con el anterior sistema. Muy bien, llegaron a la Asamblea Constituyente, pues estos genios, odiadores, hasta terroristas y algunos sabemos lo que hicieron en el pasado. Llegaron con ese odio y sacaron de la Constitución las tareas que tenía y dejaron una sola. Dejaron Fuerzas Armadas se dedican a la defensa externa. ¿Qué sacaron de la Constitución como tarea que afecta a la doctrina? Seguridad interna. No, los militares no tienen nada que hacer en seguridad interna. Sacaron apoyo al desarrollo. Mire usted lo que está pasando ahora con el desastre del terremoto. No, y uno puede decir ahí que ocurre con el cuerpo de ingenieros del ejército. Desaparecieron una brigada de ingenieros, pues. Ya no existe la brigada de ingenieros. Yo he propuesto, por ejemplo, para el próximo gobierno, que hay que crear una brigada que esté al mando de las Fuerzas Armadas, como parte de las Fuerzas Armadas, especializada en desastres. Porque esa es una de las amenazas ahora con el cambio climático. Hay que enseñarles a estos pseudo revolucionarios sobre temas de seguridad. Pero además de eso, sacaron el tema de la garantía institucional que daban las Fuerzas Armadas como columna vertebral. Sí le he escuchado a Correa. ¿Por qué tienen estos militares que ser columna vertebral del país? Así lo ha dicho. No entiende y no comprende que un Estado tiene dos pilares fundamentales. El uno es el desarrollo. En ese pilar o alrededor de ese pilar está la economía, las finanzas, las industrias, la parte social. Pero en el otro lado, el otro pilar, es la seguridad, es la columna vertebral del Estado. Y en el concepto de seguridad no estoy hablando solamente de la defensa nacional, sino del concepto integral de la seguridad. Ahí está, por ejemplo, la seguridad ciudadana, la defensa interna, el apoyo al desarrollo, la gestión de riesgos, el tema ambiental, el tema jurídico, la seguridad jurídica. Si ese pilar se cae, el otro no funciona. Por eso hay interrelación entre los dos. Pero, también el presidente ha hecho una serie de análisis frente a los altos sueldos de los generales, a la diferencia entre oficiales y tropa, que sí genera preocupación en general de la ciudadanía. ¿Por qué la tropa tiene un trato, el oficial tiene otro trato? ¿Por qué incluso se ha llegado a hablar de parte del presidente y el actual ministro de Defensa y también del anterior de igualar el trato entre oficiales y tropa? ¿Por qué había esta marcada diferencia? En primer lugar, que me digan, ¿en qué parte del mundo, existe una Fuerza Armada nacional, institucional, porque las FARC, donde ellos más o menos tienen conocimiento de esos movimientos, ahí puede ser que ni ahí, porque ahí si usted es insubordinado lo matan? Mire, existe igualdad, es jerárquico esto. Esto es jerárquico. Yo me pregunto, vámonos a la presidencia de la República. ¿Cuánto gana el conserje de la presidencia de la República? ¿Y cuánto gana el presidente de la República? Pues es igual, hay igualdad. ¿Quién hizo el proceso de equiparamiento de los sueldos militares con los sueldos civiles en el proceso de homologación salarial? Ellos en el Ministerio Laboral tomaron y dijeron, a ver, el soldado, ¿qué capacidades tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué responsabilidades tiene? Entonces se iguala a esta escala. El cabo segundo, ¿qué hace? ¿Qué curso hace? ¿Cuánto tiempo de servicio tiene? ¿Qué responsabilidad adquiere ahora con su nuevo grado? ¿Con qué escala se equipara? ¿Qué así hicieron? Yo me pregunto. El señor Freddy Ehlers, un funcionario nombrado a dedo para que se pase en periodos de yoga y diciendo y decidiendo si es que la papaya es más buena que el guineo o mezclados los dos nos hace más bien para el buen vivir, y cantan felices bailando en un redondel. Gana igual que un general. El general tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decir: las Fuerzas Armadas actúan de esta manera, 50.000 hombres armados para defender este país. ¿Cuál es el que gana más? ¿Dónde está la diferencia de sueldos? Los sueldos altísimos de los militares y comparados con los civiles, ¿dónde está? Díganme. Son unos mentirosos, unos farsantes que utilizan el discurso de lucha de clases
para sus fines. Y obviamente ese discurso cala y ha hecho un daño inmenso dentro de la institución armada. Hoy, por ejemplo, quiero solidarizarme con el capitán de corbeta Edwin Ortega, de Infantería de Marina, que ahora está siendo víctima de un bullying de esos medios de comunicación del gobierno nacional. ¿Por la carta que envió? No, porque le han grabado a él en una reunión militar cerrada con sus comandantes, dando opiniones respecto a lo que está pasando con el ISBA y con la institución. Y yo me pregunto, ¿esos mismos medios hicieron algo cuando un teniente coronel irresponsable, que ni siquiera ha hecho cursos para su ascenso, pero es mimadito de Correa, está en la presidencia de la República y dijo patria, socialismo, muerte en un discurso público en Carondelet? ¿Hicieron algo? ¿Dijeron algo? Al contrario, defendieron a este teniente coronel irresponsable porque había sido ya influenciado en lo que quieren convertir a las Fuerzas Armadas en un ejército popular al mando de un partido político. Nosotros estamos convencidos que la doctrina de las Fuerzas Armadas no ha sido todavía vulnerada en su totalidad y que todavía tenemos en nuestro corazón y en nuestra sangre y en los activos también ese amor a la patria, a la patria verdadera, no a la que nos dicen estos pseudo revolucionarios. La patria no comienza con este gobierno, ni tampoco termina. Ya se acerca el momento de nuestra libertad, bueno, y de nuestra, nuevamente, la fiscalización. En otro proceso, el ver qué va a ocurrir en este año preelectoral. Coronel, volviendo al tema del ISFA, ¿cómo solucionar la situación? Usted es militar retirado, tiene pensión del ISFA. Sí. ¿Cómo precautelar estos recursos que ustedes ahorran a lo largo de su vida militar? Mire, el ISFA es el espacio que el soldado, que la familia militar mira con esperanza, con seguridad. Allá dice, bueno, yo me voy con el pase a tal parte, me sacrifico, si tengo que morir, muero, si tengo que dar mi vida por la patria, pero estoy allí, el ISFA. Pues estos, allí me metieron la mano. El tema de los 41 millones es un tema importante. No es tan importante, pero tiene un elemento de fondo. Es un acto confiscatorio, es ilegal. Por eso me alegro de ese general Vivero, director ejecutivo del ISFA, que mandó una carta disuasiva, respetuosa, pero disuasiva, a las autoridades. Y les dijo en esa carta, más, palabras menos. Autoridades financieras, Banco Central, yo les recuerdo esto de la ley. Por ejemplo, no se puede meter la mano en fondos, así dice la Constitución, de las pensiones, de los pero esos 41 millones no son por el pago de esta propiedad en Los Amanes, sí, que era parte de las, sí, Fuerzas Armadas. Era contrato, compra y venta. Lo jurídico aquí ya se ha dicho. Los mejores juristas del país se han expresado. Este era un contrato de compra y venta, no es de expropiación. En el contrato de compra y venta, cuando se lo hizo, no era obligación una cotización, una evaluación de parte del municipio. Si no, se podía hacer, inclusive, quien propone cuál va a ser el organismo es el Ministerio de Ambiente. Eso ya está hablado. Lo que se está haciendo es confiscar esos bienes. Y entonces en ese documento le dice, cuidado, yo quiero que no toquen. No se ha hecho ahora que me muestren un asiento contable en donde se haya debitado los 41 millones. Debitado. ¡Que me muestren, pues! ¡Bla, bla, bla! Dígame dónde está, a ver, ¿qué funcionario firmó el débito? ¿Dónde está el asiento contable? Y el director del ISFA les dice, verán, aquí está, yo les estoy anticipando. No metan mano, no firmen, no hagan esto. Y entonces eso les duele. Les duele a Correa y a su séquito, sobre todo a aquellos funcionarios que ponen el Ministerio de Defensa, que han sido una lacra para la institución. Una de las amenazas más dolorosas para nosotros han sido los ministros de Defensa de este periodo. Excepto la señora que falleció, que no voy a hablar de ella. Dígame usted, dígame, pueblo ecuatoriano, ¿quién de los que siguió adelante sabe algo
de Seguridad y Defensa, llegaron al Ministerio de Defensa solamente para atacar y dañar la institución armada. Le declaramos al último, creímos que el más malo de todos era el Corcho Cordero, persona no grata para nosotros. Y ahora le nos ponen al Patiño. Yo le quisiera contar los apodos, pero no lo voy a hacer aquí, que le dicen en el argot militar. Uno de esos es Vicky. No, eso, pérdida, eso... pérdida de legitimidad y de mando. Esa ha sido la historia de las Fuerzas Armadas durante estos 9 años. Son temas polémicos, temas que son analizados aquí en Punto de Vista con los puntos de vista de nuestros invitados. Ha sido la posición, algo que quería agregar, sí, coronel. El capitán de corbeta, Edwin Ortega. ¿Qué expresa él? Él le dice a su comandante lo que él piensa en una reunión cerrada. Y le dice, entre otras cosas, que ese ministro de Defensa no es una persona grata para la institución. Pero si es una reunión cerrada, ¿cómo filtran la información a los medios públicos? Porque estamos infiltrados, pues. Porque tenemos quinta columnista, si este es un gobierno perseguidor. Pesquisas. Nos han perseguido siempre a los opositores políticos y también infiltran en las Fuerzas Armadas o no han dividido así a la CONAIE, o no han dividido así a los movimientos sindicales, o no han dividido así a los educadores y a todos los sectores de la sociedad. Divide y reinarás. Este es un gobierno dañino, pero ya se acaba, ya están saliendo. Hay que ver qué ocurre, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, en los próximos meses y lo que puede pasar en las elecciones del año 2017. Ha sido el criterio de Fausto Cobo, quien ha hablado de varios temas, del ISFA, la relación Fuerzas Armadas-Gobierno Nacional. Y la deuda continúa, no cumple ni siquiera la palabra. 362 millones hasta el día de ayer. Y le cuento, todos los meses, dolarito tras dolarito, para pagar las pensiones a la familia militar. La deuda continúa, hay problemas en el ISFA cuando se habla de este retiro de 41 millones que todavía no se da por la venta del Parque de Samanes, hablado y hecho referencia a los análisis jurídicos que se han dado, todavía no se ejecuta esta orden, pero también la deuda pendiente que existe con el ISFA, más de 300 millones de dólares, que tiene que ver con las pensiones de todos los militares activos y pasivos del país. Son criterios, son formas de analizar también lo que fue el informe a la Nación, criterios duros que uno respeta y tiene que difundir en Punto de Vista las diferentes formas de pensar, ver y opinar de los actores políticos y sociales del Ecuador. Queremos recordar que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Humana, esta empresa que cuida nuestra salud, el apoyo también de la Cooperativa Policía Nacional que cuida nuestros ahorros, EMAP, la empresa de agua de Quito que garantiza y siempre nos da consejos para preservar y ahorrar el agua en Quito y en todo lo que significa nuestro futuro. Y también, si queremos tener un auto propio, tenemos el apoyo de Cheviplan, en donde uno escoge su cuota con las tasas más bajas de interés y con la posibilidad de tener un carro del modelo que uno quiere de toda la familia Chevrolet. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Estaremos acá el día de mañana a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7 y media entre Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.